Por un lado, el concepto transfrontera tiene relación con las fronteras del cine, con las estructuras del cine hegemónico que divide lo documental de la ficción. Y hemos tratado de decir que el cine es algo que no se puede enseñar, sino que es algo que se tiene que desaprender. Entonces practicamos la no enseñanza al cine a través de experimentos, de exploraciones, de aventuras cinematográficas y de invitados e invitadas que muestran formas diferentes de hacer cine, desde el cine experimental y desde este transfronterismo en el cine. Y por supuesto nos interesa estar en la frontera, evitar la frontera, descentralizar también los conocimientos y la producción, creando espacios libres de creación y de aprendizaje. Estuvimos, por ejemplo, con la doctora Norma Iglesias, que tiene un trabajo teórico y de investigación acerca de la transfrontera. Y ha sido muy significativo, porque este es un proyecto latinoamericano, estar en la primera o en la última frontera latinoamericana con Estados Unidos. Entonces, eso es muy simbólico y también ha sido muy simbólico trabajar el cine desde materiales fílmicos, como lo es el Super 8, la performance de cine expandido, y entender el cine como una práctica que también es política. Entonces, eso es muy, muy importante también de transmitir. Ha sido vital el apoyo de COLEF en este proyecto. Nos ha recibido como sede todos estos días, con una vista increíble y con personas maravillosas que nos han ayudado a hacer este proyecto. Y realmente fue la primera institución que se subió al barco transfronterizo, así que estamos muy contentas de esa vinculación. Y también estamos trabajando bueno, con Observatorio de Cine, que lo dirige Ricardo Silva, con Cine Tonalá y con el Departamento de Vinculación Comunitaria de la Secretaría de Cultura.